I am going to take this time to share the word of God. Yo voy a tomar este tiempo para compartir la palabra de Dios. And also tell you what the Lord is doing in Africa. Y también para decirle lo que Dios está haciendo en África. I was just to tell you a little bit about myself. Le voy a decir un poco acerca de mí. When I was born, cuando yo nací, my parents didn't like me. Mis padres no me querían. They didn't love me at all. No me amaban nada. My father, mi padre, married the first wife. Se casó con su primera esposa. They lived for 25 years. Vivieron juntos por 25 años. No child. No tenían hijos. He was advised by the clan. He was advised by the family. Pero a él le aconsejaron la familia. To take the second wife. De que tomara una segunda esposa. So he married the second wife. Entonces se casó con una segunda esposa. She conceived. Y dio a luz. But the first wife said, pero la primera esposa dijo, I am a woman here and I have never given him a seed. No woman will bear a child here. Y dijo la primera esposa, yo soy su primera esposa y no he podido darle hijos y nadie más le dará semillas. So she performed all the witchcraftism. So empezó a hacer una brujería sobre él. And she had a miscarriage. Y tuvo un aborto. 7 months miscarriage. Y tuvo un aborto en 7 meses. She never conceived again. Y nunca dio luz jamás. So my father had 2 women. So mi padre tuvo 2 mujeres. For many years. Por muchos años. No child. No hijos. Again, the family had to pressurize him. Y la familia lo tuvieron que presionar. And he married woman number 3. Y se casó con la esposa número 3. And now woman number 3 is my mother. Ahora la mujer número 3 es mi madre. Because God knew. Porque Dios sabía. That I will be born. Que yo iba a nacer. God planned it. Dios lo planeó. That John will be born and John will be my minister. John iba a nacer y John iba a ser mi ministro. So I am number 4. So yo soy el número 4. I was born the last born. Yo fui el que nació al último. But my parents did not like me. Pero mis padres no me quisieron. Because they knew that nothing good would come from me. Porque sabían que nada bueno iba a salir de mí. They didn't expect anything good from me. Y no esperaban nada bueno de mí. My older brother and sisters. Mi hermano mayor y mis hermanas. They had the favor before my parents. Eran mejor, los buscaban más a ellos que a mí. My parents could tell me. Mis padres me decían, you are useless. Tú no tienes uso para nada. You are not good. Tú no eres bueno. We have no hope from you. No tenemos esperanza en ti. It could pain me. Y me traía dolor a mí. I could think, what is the problem? Y yo decía, ¿cuál es el problema? Why are you hating me? ¿Por qué me odian? Why don't you like me? ¿Por qué no me quieren? We are only 4 of us. Solamente somos 4 de nosotros. 2 boys and 2 girls. 2 hombres y 2 mujeres. Now why do you hate me? Ahora, ¿por qué me odian? So I grew up hated. So yo crecí siendo odiado. So when I was 16 years old. Cuando tenía 16 años. The Lord came. El Señor llegó. Where I was at school. Donde yo estaba en la escuela. The Lord sent his servant. Y el Señor mandó a su siervo. To come and preach the gospel. Para que viniera y predicara el evangelio. In our school. En nuestra escuela. And that is when I gave my life to Jesus Christ. Y así es como le di mi vida al Señor Jesucristo. Because God knew, porque Dios sabía, that I will be His servant, que yo iba a ser su siervo. And when Jesus saved me, y cuando Jesús me salvó, He began using me 2 years later. Me empezó a usar Dios 2 años después. He gave me the heart and desire, me dio el corazón y el deseo, to serve Him, para servirle, and to plant churches, y para plantar iglesias, to reach places where there is no gospel, para alcanzar lugares donde el evangelio no llegaba. That is my calling. Ese es mi. That is what I do in Africa. Eso es lo que yo hago en África. That is what God called me for. Eso es lo que Dios me llamó. Because this is the time. Porque este es el tiempo. To take Jesus Christ. De llevar a Jesucristo. Where He's not taken. Donde nunca lo han llevado. And this is the time. Y este es el tiempo. To take Africa for Jesus Christ. De tomar a África para Jesucristo. It's the time. Este es el tiempo. To raise up Jesus Christ. Para levantar a Jesucristo. It is the time. Es el tiempo. To be on fire for Jesus Christ. Para estar en fuego por Jesucristo. It is the time. Este es el tiempo. To lay down our lives for Jesus Christ. Para poner nuestras vidas por Jesucristo. It is the time. Este es el tiempo. To raise up the banner of Jesus Christ. De levantar la bandera de Jesucristo.
It is the time. Es el tiempo. To destroy the works of darkness. Para destruir la obra de la oscuridad. It is the time. Es el tiempo. To destroy the power of Satan. Para destruir el poder de Satanás. That is what we are doing in Africa. Y eso es lo que estamos haciendo en África. When Jesus saved me. Cuando Jesús me salvó. My family hated me the more. Mi familia me odiaban a mí aún más. They hated me the more. Me odiaban más. They stopped supporting my education. Y ya no quisieron pagar mi educación. They said, we shall not support you anymore. Me dijeron, ya no te vamos a ayudar. Let your Jesus support you. Pero deje que Jesús lo ayude. Friends, I suffered. Amigos, yo sufrí. I suffered. Yo sufrí. I went without clothes. Y viví sin mi ropa. But I never left Jesus Christ. Pero nunca dejé a Jesucristo. I never left Jesus Christ. Nunca dejé a Jesucristo. I went without food. Y pasé tiempo sin comida. I worked for people's in people's gardens. Y trabajé en los jardines de personas. To pay for my own education. Para pagar mi propia educación. And God helped me. Y Dios me ayudó. That I could pay for my own school fees. Para poder pagar los gastos de mi escuela. To learn English. Para aprender inglés. Because I knew. Porque sabía. God is going to make me an international preacher. Dios me va a hacer un evangelista internacional. And I needed English. Y necesitaba el inglés. And that is why I'm here. Y es por eso que estoy aquí. Because God helped me. Porque Dios me ayudó. Friends, amigos, today, hoy, I am sharing on something. Yo voy a compartir acerca de algo. That I have entitled. Que yo le he titulado. God gives chances. Dios da oportunidades. God gives chances. Dios da las oportunidades. For your information, para tu información, I am married. Yo estoy casado. To one wife. Con una mujer. And we have 25 children. Y tenemos 25 hijos. Veinticinco hijos. Why? ¿Por qué? Because with God all things are possible. Porque en Dios todo es posible. I know it surprises you. Yo sé que lo sorprende esto. But let's first of all get the word of God. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Let's first of all get the word of God, friends. Vamos a mirar la palabra de Dios, amigos. And I'll share with you more about myself. Y después les comparto un poco más acerca de mí. God gives chances. Dios da las oportunidades. Come on, just tell your neighbor, God gives chances. Dígale a su vecino, Dios da las oportunidades. In the book of 2 Samuel. En el libro de Segunda de Samuel. Chapter 21. Capítulo 21. It's a very lovely story. Hay una historia muy bonita. That I'm going to share from. Que voy a compartir de ahí. 2 Samuel. Segunda de Samuel. Chapter 21. Capítulo 21. From verse 1 to 10. Del versículo 1 al 10. I am going to read in English. Voy a leer en inglés. Then my brother. Y mi hermano. Will read in Spanish. Va a leer en español. 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 Español, okay. Good. So in English it says. So en inglés dice. Now there was famine in the days of David. Ahora hubo un hambre en los tiempos de David. For 3 years. Por tres años. Year after year. Año tras año. And David inquired of the Lord. Y David consultó a Jehová. And the Lord answered. Y Jehová le dijo. It is because of Saul. Es por causa de Saúl. And his bloodthirsty house. Y por aquella casa de sangre. Because he killed the Gibeonites. Por cuanto mató a los Gabonitas. Verse 2. Versículo 2. So the king called the Gibeonites. So entonces el rey llamó a los Gabonitas. And spoke to them. Y habló con ellos. He said, now Gibeonites. Ahora Gabonitas. We are not of the children of Israel. Que no eran de los hijos de Israel, but of the remnants of the Amorites, sino del resto de los amorreos. The children of Israel had sworn protection to them. A los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, but Saul had sought to kill them. Pero Saúl había procurado matarlos. In his zeal for the children of Israel. En su celo por los hijos de Israel y Judá. Verse 3. Versículo 3. Therefore David said to the Gibeonites. Y después David dijo a los Gabonitas. What shall I do for you? ¿Qué haré por vosotros? And with what shall I make atonement? ¿A qué sacrificaré o os daré?
That you may bless the inheritance of the Lord. Para que bendigas a la heredad de Jehová. And the Gibeonites say to him. Y los Gabonitas le respondieron. We will have no silver or gold from Saul. No tenemos nosotros a querer a plata o oros de con Saúl. Or from his house. Y con su casa. Nor shall you kill any man in Israel for us. Ni queremos que muera hombre de Israel. So he said. Y les dijo, whatever you say, I will do for you. Lo que vosotros dijereis, haré. Verse 5. Versículo 5. Then they answered the king. Y ellos respondieron al rey. As for the man who is against us. De aquel hombre que nos destruyó. And has consumed us and plotted against us. Y que maquinó contra nosotros para exterminarnos. That we should be destroyed from remaining in any of the territories of Israel. Sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Now listen to me, my brothers. Ahora escuchen, hermanos. Verse 6 says. El versículo 6 dice. Let 7 men of his descendants be delivered to us. Denos 7 varones de sus hijos. And we will hang them before the Lord. Para que los adquiremos delante de Jehová. In Gibeah of Saul, en Gabá de Saúl. Whom the Lord chose. Él escogió de Jehová. And the king said, I will give them. Y el rey dijo, yo los daré. Verse 7. Versículo 7. But the king spared Mephibosheth. Y perdonó el rey a Mefiboset, the son of Jonathan, hijo de Jonatán, the son of Saul, hijo de Saúl, because of the Lord's oath that was between them, pero el juramento de Jehová que había hecho entre ellos, between David and Jonathan, the son of Saul, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Verse 8. Versículo 8. So the king took Armon, pero tomó el rey a dos hijos, and Mephibosheth, y Mephibosheth, the two sons of Rizpah, los dos hijos de Rizpa, the daughter of Aya, hija de Aja, whom she bore for Saul, los cuales ella había tenido de Saúl, and the five sons of Michal, y a cinco hijos de Michal, the daughter of Saul, hija de Saúl, whom she brought up for Adriel, los cuales ella había tenido de Adriel, the son of Barzillai the Meholite, hijo de Barzillai Meholathita. Verse 9 and 10. Versículo 9 y 10. And he delivered them in the hands of the Gibeonites. Y los entregó en las manos de los Gabonitas. And they hung them on the hill. Y ellos los horcaron en el monte. Before the Lord. Delante de Jehová. So they fell. Y ahí murieron. All 7 together. Juntos aquellos 7. And were put to death in the days of the harvest. Los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega. In the first days, al comenzar. In the beginning of the barley harvest. Al comenzar la siega de la cebada. Now let's read verse 10, the last one, then we begin preaching. Ahora vamos a leer el 10 y después empezamos a predicar. Now Rizpah, the daughter of Aya, took sackcloth. Entonces Rizpah, hija de Aja, tomó una tela de silicio. And spread it for herself on the rock. Y la tendió para sí sobre el peñasco. From the beginning of the harvest until the late rains poured. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. And she did not allow the birds of the air to rest on the bodies. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día. By day or the beasts of the field by night. Ni fiera del campo de noche. I said I'm sharing about God gives chances. Dije, yo voy a compartir acerca que Dios da oportunidades. God gives chances. Dios da oportunidades. Whether you know English or you don't know English, God gives chances. Si usted sabe inglés o no sabe inglés, Dios da las oportunidades. Whether you have money or you don't have money, God always gives you a chance. Si usted tiene dinero o no tiene dinero, Dios siempre te va a dar la oportunidad. Whether you are poor or you are rich, God always gives a chance. Si eres pobre o rico, Dios siempre da la oportunidad. Now listen to me, my dear friend. Ahora escúcheme, amado amigo. This is a story that moves my heart. Esta es una historia que mueve mi corazón. It touches my life. Y toca mi vida. There was famine in Israel. Había un hambre en Israel. For 3 consecutive years. Por 3 años consecutivos. Year after year. Año tras año. Something that had not happened before. Algo que no había sucedido antes. It began disturbing David. Empezó a perturbar a David. David was the king by then. David era el rey en ese tiempo. It began disturbing him. Y le empezó a perturbar. And David inquired from
from the Lord. Y David buscó al Señor. He said, "The Lord, what is the problem?" Y le dijo, Señor, ¿cuál es el problema? Where is the problem? ¿Dónde está el problema? Why are we facing it tough? ¿Por qué lo estamos viendo tan difícil? And the Lord told him, y el Señor le dijo, it is because of Saul, es por causa de Saúl, and because of his bloodthirsty family. Y es porque su familia sangrienta. You know, originally, originalmente, the Gibeonites, los Gabonitas, had signed an agreement with Israel. Habían llegado a un acuerdo con Israel. They had signed an agreement. Firmaron un acuerdo. That Israel will not touch them. De que Israel no los iba a tocar. Israel will protect them. De que Israel los iba a proteger. But because Saul was bloodthirsty, pero porque Saúl era un hombre sangriento, he began killing the Gibeonites. Él empezó a matar a los Gabonitas. And God was angry. Y Dios se enojó. He sent the famine. Y él mandó el hambre. So it was the reason why God sent the famine. Y la razón que Dios mandó la sequía. And now David went to the Gibeonites. Ahora David llegó a los Gabonitas. And he beseeched them. Y los fue alrededor de ellos. He told them, what can I do for you? Y le dijo, ¿qué les puedo hacer a ustedes? I'm just going through so that you understand more, and I begin explaining. Para que usted entienda un poco mejor y empiece a explicar. And he said, what can I do for you? Le dijo, ¿por qué les puedo hacer a ustedes? To cut the story short. Para cortar la historia corta, the Gibeonites said, los Gabonitas le dijeron, the person who kills us, la persona que nos mató, give us 7 men out of his descendants, danos 7 varones de su descendencia, that we hang them alive, para que los cuelguemos vivos, we hang them alive, para que los cuelguemos vivos, on the hills, en las montañas. Now, ahora, God, Dios, gives chances. Dios da oportunidades. I'm going to share 2 women. Voy a compartir 2 mujeres. Whom God gave a chance. De que Dios les dio una oportunidad. But one of them mishandled her chance. Pero una maltrató la oportunidad. We see 2 women here. Vemos a 2 mujeres aquí. One woman is called Michal. Una mujer se llama Michal. Another one is called Rizipa. Y la otra se llama Rizipa. When you read about Michal, cuando tú lees de Michal, Michal was a daughter to Saul. Michal era una hija de Saúl. Saul had 2 daughters. Saúl tuvo 2 hijas. Michal and Mirab. Y Mirab. But so David married Michal. Pero David se casó con Michal. And you remember, you Bible readers. ¿Y te acuerdas los que leen la Biblia? Michal never bore any child. Michal nunca le dio hijos. She never bore any child. Nunca tuvo hijos. But she raised the children of her sister. Pero ella creció a los hijos de su hermana. Her sister got married to Barzillai. Su hermana se casó a Barzillai. So and they had children, 2 sons. Y tuvieron 2 hijos. Because now Michal was in the palace. Ahora porque Michal estaba en el palacio. She brought her sister's children to take care of. Ella se trajo los hijos de su hermana para crecerlos. Because she had a lot of food. Porque ella tenía mucha comida. She was wealth. Era rica. She was at a very good point. Y se encontraba en un tiempo muy bueno. So she raised the children of her sister. So ella creció los hijos de su hermana. Now when David was looking for people to kill. Cuando David estaba buscando personas para matar. When David was looking for men to kill. Cuando David estaba buscando hombres para matar. He came to Michal. Él llegó a Michal. And asked Michal. Y le preguntó a Michal. Michal, what should we do? Michal, ¿qué haremos? Where should we get the 7 people to kill? ¿Dónde agarraremos a 7 personas para matarlos? Michal gave 2 of her sister's sons. Michal le dio 2 hijos de su hermana. She said, I give them away. Le dijo, aquí los doy. Let them be killed. Deja que los maten. Because they are not my blood. Porque no son mi sangre. I never bore them. Yo nunca los di a luz. They are useless to me. Y no tienen uso para mí. Let them be killed. Deja que los maten. Let them go. Deja que se vayan. I will lose nothing. Yo no voy a perder nada. I will remain in the palace. Y me voy a quedar en el palacio. But I will lose nothing. Pero no voy a perder nada. Because they are my sister's children. Porque son los hijos de mi hermana. So she released 2 sons. So ella da a los 2 hijos. To be killed. Para que los maten. Now, Rizipa. Ahora Rizipa. Listen to my dear brothers. Escúcheme, mi amado hermano. Rizipa. Rizipa. If you read about Rizipa. Si usted lee de Rizipa. Number 1. Número 1. Rizipa had
lots of issues around her. Rispa tenía muchos problemas alrededor de ella. Number one. Número uno. Rispa was a concubine. Rispa era una concubina. She was a concubine. Era una concubina. She was not a real wife to Saul. No era una verdadera esposa de Saúl. So that was issue number one. So ese era uno de los primeros problemas. She was a concubine. Era una concubina. She was not the real wife. No era la verdadera esposa. Number two. Número dos. Rispa. Her husband Saul. Su esposo Saúl. Was a murderer. Era un asesino. He killed the Gibeonites. Él mató a los Gabonitas. Number three. Número tres. These are all issues that were around Rispa. Estas eran todas las cosas que estaban contra Rispa. Rispa lost her sons. Rispa había perdido a sus hijos. When David was still looking for children to be killed. Cuando David estaba buscando todavía un hijos para matar. They picked the only sons of Rispa. Agarraron los únicos hijos de Rispa. So Rispa lost her sons. So Rispa perdió sus hijos. Number three. Número tres. Rispa herself. Rispa ella misma. Had committed immorality. Había cometido inmoralidad. With Abner. Con Abner, who was one of the, who was our chief commander, que era uno de los comandantes. So Rispa was nothing. So Rispa era nadie. Mical was yes. Mical sí. Because she was in the palace. Porque ella estaba en el palacio. Two women that God gave chances. Dos mujeres que Dios les dio oportunidades. But one of them mishandled. Pero una de ellas no tomó a cuenta la oportunidad. Two women God gave chances. Dos mujeres que Dios les dio oportunidad. So Rispa gave away her only son. So Rispa dio a sus únicos dos hijos. Let them be killed. Y dijo que los mataran. Because of my husband. Por su esposo. It was the fault of my husband. Fue la culpa de mi esposo. She gave away the two sons. Dio a sus hijos. They gathered all the seven of them. Y agarraron a los siete. They hung them alive. Y los colgaron vivos. On the hills. En la montaña. And they died. Y murieron. When they died. Cuando murieron. Mical went back to the palace. Mical regresó al palacio. She lost nothing. Ella perdió nada. She lost nothing. Ella no perdió nada. Because the sons that she gave away. Porque los hijos que ella dio. Were for her sister. Eran de su media hermana. But. Pero the lady that touches my life, pero la mujer que toca mi vida is Rispa. Es Rispa. The Bible says, la Biblia dice, after Rispa's children being hung, después de los hijos de Rispa fueron colgados, Rispa waited, Rispa esperó, to see what the palace will decide, para ver qué es lo que iba a decidir el palacio. Nothing was happening, nada sucedía. The bodies were hanging on the poles, los cuerpos estaban todavía colgando de los palos. Nothing was happening, nada estaba sucediendo. They were all dead, todos estaban muertos. Nothing was happening, nada sucedía. David did not even care, a David no le importaba. Did not even care. A Mical no le importaba. And one evening, pero una tarde, Rispa said no. Rispa dijo no. I will make a difference. Yo voy a hacer una diferencia. I will make a difference. Yo voy a hacer una diferencia. And that is why verse 10 says. Y por eso el versículo 10 dice. Rispa got hold of a sackcloth. Agarró un saco de silicio. She got a sackcloth. Agarró un saco de silicio. She took it up the hills. Y lo llevó hacia la montaña. And she spread it on the rock. Y lo puso sobre una roca. And she was sleeping on the sackcloth. Y ella se dormía arriba del silicio. In the rocks. En la piedra. Taking care of the dead bodies. Cuidando los cuerpos muertos. Listen to my dear brothers. Escúcheme, amado hermano. And sisters. Y hermanas. And you understand how this woman touches my life. Y vas a entender cómo esta mujer toca mi vida. Her sons had been killed. Sus hijos habían sido muertos. She was a widow. Era una viuda. She was an immoral lady. Era una mujer inmoral. She was a nobody in the community. Era una nadie en la comunidad. She was a disregard. Era alguien que nadie la quería. She was a concubine. Era una concubina. But God gave her a chance. Pero Dios le dio una oportunidad. God gave her a chance. Dios le dio una oportunidad. Rispa stood. Rispa se paró. By herself.
Ella sola. She took her second cloth. Se agarró ese saco. Spread on the rocks. Y lo puso sobre la roca. And she was sleeping on the second cloth. Y ella se dormía arriba de ese saco. Every day. Todos los días. Every night. Todas las noches. By herself. Ella sola. She was taking care of the dead bodies. Estaba cuidando los cuerpos muertos. Friends, look at this love. Amigos, miren esto. She's taking care of the dead bodies. Está cuidando cuerpos muertos. And the Bible says, y la Biblia dice, she did not allow the birds to eat the bodies during day. No dejó que las aves se comieran los cuerpos muertos. Whenever birds could come, cuando los pájaros llegaban, Rizipa was sending them away. Rizipa los mandaba hacia un lado. That is during day. Eso es durante el día. During night, y en la noche, the animals, los animales, the beasts, las bestias, wanted to come and eat the bodies. Querían venir y comerse los cuerpos. Rizipa was there. Rizipa estaba ahí. To send away the beasts. Para quitar a los animales. Until when the bodies decayed. Hasta que los cuerpos se deshicieron. Until when the bodies decayed. Hasta que los cuerpos se deshicieron. Rizipa endured. Rizipa aguantó. She endured the cold. Aguantó el llamado. She endured by herself. Aguantó ella sola. She endured even the smell. Aguantó aún el olor. The smell of seven bodies. El olor de siete cuerpos. She endured all the nasty smell. Y aguantó todos esos olores feos. Rizipa endured. Rizipa aguantó. She was out there by herself. Estaba ya ella sola. She was out there in the night. Se encontraba ya en la noche. Rizipa risked her life. Rizipa arriesgó su vida. Because of the seven bodies. Por cuestión de los siete cuerpos. Rizipa made a difference. Rizipa hizo la diferencia. Rizipa made a difference. Rizipa hizo la diferencia. Rizipa showed love. Rizipa mostró amor. Rizipa showed availability. Rizipa mostró su que estaba disponible. When I reach heaven, cuando llegue al cielo, I will ask God. Yo le voy a preguntar a Dios. I'll say, God, I want to meet Rizipa. Le voy a decir, quiero conocer a Rizipa. She was a lady. Fue una mujer. She risked her life. Que arriesgó su vida. She left her house. Dejó su hogar. She was out there. Y estaba allá. By herself. Ella sola. For 6 months. Por 6 meses. Until when the bodies decayed. Hasta que los cuerpos se deshicieron. They became skeletons. Y llegaron a ser esqueletos. Rizipa was by herself. Rizipa estaba allí sola. Remember this. Acuérdese de esto. She was doing all this. Mire, estaba haciendo todo esto. To bodies that will never say thank you. Por cuerpos que nunca le podían decir gracias. She was doing all this. Ella estaba haciendo todo esto. To bodies that will never come back. Para cuerpos que nunca regresarían. But she said in her. Pero ella dijo en sí. God has given me a chance. Dios me ha dado una oportunidad. God has given me this chance. Dios me ha dado esta oportunidad. I will utilize this chance. Yo voy a utilizar esta oportunidad. My brothers, my sisters. Hermanos y hermanas. God always gives chances. Dios siempre da oportunidades. You can either misuse your chance. Tú puedes no usar tu oportunidad bien. Or you can utilize your chance. O puedes usar tu oportunidad. God always gives chances. Dios siempre da oportunidades. He's a God of a second chance. Es un Dios de segunda oportunidades. He's a God who can revive you again. Es un Dios que te puede revivir aún otra vez. He's a God who can bless you again. Es un Dios que te puede bendecir aún más. God gives chances. Dios da oportunidades. He gives chances. Él da oportunidades. He gave a chance. Él te da la oportunidad. To Mikal and to Rizipa. Le dio la oportunidad a Mikal y a Rizipa. I am asking in the house. Yo le estoy diciendo en la casa. Are you Rizipa or you are Mikal? Le pregunto, ¿tú eres Rizipa o Mikal? Mikal never cared. A Mikal nunca le interesó. Mikal was not moved. A Mikal nunca fue conmovida. Mikal was comfortable in her house. Mikal se sentía bien en su hogar. Mikal was comfortable in her palace. Mikal se sentía bien en su palacio. But Rizipa, pero Rizipa was moved. Fue conmovida. She was moved. Fue conmovida. She said, ella dijo, I will not leave the bodies of my children. No voy a dejar el cuerpo de mis hijos.
be eaten by the birds. Que sean comidos por las aves. I will not leave the bodies of my children. No dejaré los cuerpos de mis hijos. To be eaten by the beasts. Que sean tragados por las bestias. Listen to me, brothers and sisters. Escúcheme, hermano y hermana. God wants raise recipients in the house. Dios quiere levantar recipientes en la casa. God wants raise recipients among you. Dios quiere levantar recipientes entre ustedes. I said God wants raise recipients among you. Dije Dios quiere levantar recipientes entre ustedes. Somebody who risk his life. Alguien que arriesgue su vida. Somebody who said God here am I. Alguien que diga Dios heme aquí. Somebody who said God send me. Alguien que diga Dios envíame a mí. Somebody who said God use me. Alguien que diga Dios úsame a mí. I know you have issues. Yo sé que tienes problemas. Everybody has issues. Todos tenemos problemas. Everybody has issues. Todos tenemos problemas. Recipa had issues. Recipa tenía sus problemas. Everybody has issues. Todos tienen problemas. I told you my issues. Yo ya le dije mis problemas. I had my issues, me. Yo tenía mis problemas. From Uganda. De Uganda. From Africa. De África. Poverty is an issue. La pobreza es algo que arrasa. Witchcraft is are issues. La brujería es otra cosa que está ahí. But when God saved me, pero cuando Dios me salvó, I stepped out of my issues. Yo me salí de mis problemas. I stepped out. Me salí fuera de ellos. I said, Lord, y dije, Señor, here I am. Aquí estoy. Use me. Úsame. Use me, Lord. Úsame, Señor. Here I am. Heme aquí. I never looked at what I didn't have. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, God gives chances. Dios da oportunidades. I said God gives chances. Dije Dios da oportunidades. God gives chances. Dios da oportunidades. Whether in America, si está en América, whether in Africa, o si está en África, God gives you a chance. Dios te da la oportunidad for you to serve him, para que le sirvas, for you to step out, para que te levantes. My question to you today is, mi pregunta para usted hoy, will you step out like Rizipa? Va a salir y pararse como Rizipa. Will you step out like Rizipa? Va a levantarse como Rizipa. Will you risk your life? Riesgará su vida for somebody. Por alguien más. Will you risk your life? Riesgará su vida for those who don't know Christ. Por aquellos que no conocen a Cristo. People are dying. Las personas están muriendo. They don't know Jesus Christ. Y no conocen a Jesucristo. People are dying. Personas están muriendo. We have to preach the gospel. Tenemos que predicar el evangelio. Will you step out? Saldrá y se levantará. Step out. Levántese. Out of the palace. Y sálgase del palacio. Out of the issues around you. Sálgase de lo que está a su alrededor. Will you forsake everything? Cuando usted deja todo. And say, Lord, I'm here. Y dicen, Señor, aquí estoy. Lord, use me. Señor, úsame. Lord, anoint me. Señor, úngeme. Lord, use my power. Señor, usa mi poder. Lord, use my strength. Señor, usa mi fuerza. Lord, use my skills. Señor, usa mi habilidad. Lord, use my money. Señor, usa mi dinero. Lord, use my body. Señor, usa mi cuerpo. Will you be like a Rizipa? Serás como Rizipa. Will you stand? Te pararás. And say, Lord, I'm available. Y dirás, Señor, estoy disponible. God wants to raise up Rizipas. Dios quiere levantar Rizipas en la casa. God wants to send you somewhere. Dios te quiere mandar a un lugar. God wants to use you. También a ti. Regardless of how you look like. No importando cómo te veas. Regardless of your education. No importando tu educación. Regardless of your size. No importando tu tamaño. Regardless of your color. No importando tu color. This is the time, my brothers. Este es el tiempo, mi hermano. Let us stand up. Levantemos, vamos a levantarnos. Let us move out. Y vamos a salir. Let us take a step forward. Vamos a tomar un paso adelante. Take a step forward. Tome y dé un paso adelante. Risk your life. Arriesgue su vida. For somebody. Por alguien. Risk your life. Arriesgue su vida. For Jesus Christ. Por Jesucristo. Jesus is coming back soon. Jesucristo viene pronto. Jesus is coming back soon. Jesucristo viene pronto. He's coming to take his church. Él viene para levantar su iglesia. He's coming to take his church. Él va a venir para levantar a su iglesia. But my question to you, pero mi pregunta para usted es, are you Mikal? ¿Usted es Mikal? Comfortable in your house? ¿Sintiéndose bien ahí en la casa? Are you like a Mikal? ¿O usted es como Mikal? Comfortable in America? ¿Que se siente bien aquí en América? Are you Mikal? ¿Usted es Mikal? Comfortable in your palace? ¿Que se siente bien en su palacio? Or you want to be like Rizipa? ¿O quiere ser como Rizipa? Who will use her sackcloth?
que usó ese saco to defend the bodies, para defender esos cuerpos, to defend the bodies, para defender los cuerpos, to defend the dead bodies, para defender los cuerpos muertos. Listen to me, brothers. Escúcheme, hermanos. The Lord, el Señor, has taken me through a lot. Me ha pasado por muchas cosas. For me to be standing here, para que yo esté aquí en pie, it's a miracle. Es un milagro. Again, I say it's a miracle. Digo otra vez, es un milagro. I would be dead by now. Yo hubiera estado ya muerto. I would be dead by now. Yo ya debería estar muerto. Several times, varias veces. The rebels tried to kill me. Los rebeldes trataron de matarme. Rebels tried to kill me. Rebeldes trataron de matarme. Rebels shot at me. Los rebeldes me dispararon. I went through lots of gunshots. Yo pasé por muchas balaceras. Because of the orphans. Los huérfanos. God gave me a burden. Dios me dio una carga for taking care of the orphans in Uganda. Para cuidar a aquellos huérfanos que están allá en Uganda. Uganda has suffered a lot. Uganda ha sufrido mucho. Uganda has had a lot of rebel activities. Uganda ha tenido muchas actividades rebeldes. Uganda has had a lot of fightings. Uganda ha tenido muchas peleas. We have over 2 million orphans. Tenemos más de 2,000 huérfanos. And God gave me a heart. Y Dios me dio un corazón for the orphans. Por aquellos huérfanos. Amigo Israel knows it. Mi amigo Israel lo sabe. Even in my house, aún en mi casa, I have 25 orphans in my house. Yo tengo 25 huérfanos en mi casa. 25. 4 biological children. 4 son mis hijos. And the rest are orphans. Y los restos son huérfanos. Why? ¿Por qué? Because I need to bring life. Porque necesito dar vida. Life and hope the hopeless. Vida y esperanza a los que no tienen esperanza. Hope the hopeless. Y esperanza a los que no tienen. Life to the lifeless. Y vida a los que no tienen vida. Education to those with no education. Educación a aquellos que no tienen educación. And I want to lead them to Jesus Christ. Y yo quiero guiarlos a Cristo Jesús. I want to change Africa. Quiero cambiar África. I want to transform lives. Yo quiero transformar vidas. That is why I do what the Lord has told me to do. Y es por eso que hago lo que el Señor me ha dicho que haga. I run an orphan program. Yo manejo un programa de huérfanos. We look for sponsors. Y buscamos patrocinadores. My heart is to support 2,000 orphans. Mi corazón es ayudar a 2,000 huérfanos. At the moment you are sponsoring, or we are helping only 400 orphans. En este momento estamos ayudando a 400 huérfanos. Why do I do this? ¿Por qué es que hago esto? I want to be like Recipa. Yo quiero ser como Recipa. I want to step out. Yo quiero salir. And make a difference. Y hacer la diferencia. I want to step out. Yo quiero salir. And make a difference. Y hacer la diferencia. I want to step out. Yo quiero salir. And save somebody. Y salvar a alguien in Africa, en África. By God's grace, para la gracia de Dios, I have planted over 300 churches. He plantado como 300 iglesias. Over 300 churches. Más de 300 iglesias. We do crusades. Y salimos en las cruzadas. We do outreaches. Y llegamos a otros lugares. We do conferences. Y tenemos conferencias. My brothers, my sisters. Mis hermanos y hermanas. I am here to invite you. Yo lo invito. I am here to invite you. Yo estoy aquí para invitarlo. I am here to call you. Estoy aquí para llamarle. To step out. Que salga. To be like Recipa. Que sea como Recipa. To step out. De que salga. To bring life. Para traer vida. To the dying ones. Aquellos que están muriendo. To bring hope. Para traer esperanza. To the hopeless. Aquellos que no la tienen. One day. Un día. You'll stand before the Lord. Usted se pondrá en pie delante de Dios. And the Lord will tell you. Y el Señor le dirá. Well done. Bien hecho. Good and faithful servant. Bueno y fiel siervo. Well done. Bien hecho. Good and faithful servant. Bueno y fiel siervo. Will you be a receiver today? ¿Usted será una Recipa hoy? Will you step out of your conditions? ¿Y saldrá de su condición? Money is not a problem. El problema no es el dinero. The problem is you. El problema es usted. English is not a problem. El inglés no es el problema. The problem is you. El problema es usted. Will you step out? ¿Saldrá? And make a difference in somebody's life. ¿Y hará la diferencia en la vida de alguien? Will you step out? ¿Saldrá? And make a difference in your neighbor's life. ¿Y hará la diferencia en su vecino? Will you step out? ¿Saldrá? And bring life to the lifeless. ¿Y traerá vida al que no la tiene? Listen to this scripture. Escuche la escritura. Listen to this scripture. Escuche la escritura. Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes 9. Come on, quickly read this before we pray. Vamos a leer esto. Let's read this before we pray.
Vamos a leer esto antes de que oremos. Ecclesiastes chapter 9 and verse 11. Ecclesiastes capítulo 9 versículo 11. The Bible says. La Biblia dice. I returned and saw under the sun. Y me volví y vi debajo del sol. That the race is not to the swift. Que ni es de los ligeros la carrera. No the battle to the strong. Ni la guerra de los fuertes. No bread to the wise. Ni aun de los sabios el pan. No riches to men of understanding. Ni de los prudentes las riquezas. No favor to men of skill. Ni de los elocuentes el favor. But time and chance happen to them all. Sino que tiempo y ocasión acontece a todos. God does not use the mighty. Dios no usa a los poderosos. God does not only use the rich. Dios no solamente usa a los ricos. Everybody. Todos. There is a chance. Hay una oportunidad. God gives a chance to everybody. Y Dios le da la oportunidad a todos. That is why the Bible is saying. Eso es lo que la Biblia dice. The battle is not for the might. La batalla no es de los fuertes. It is not for the might. No es de los fuertes. God gives everybody a chance. Dios le da la oportunidad a todos. He says, whether you are rich, this is your chance. Dice, esta es tu oportunidad. If you are poor, this is your chance. Si eres pobre, esta es tu oportunidad. Therefore, I want to challenge everybody in the house. Pero quiero retar a todos aquí en la casa. God gives chances. Dios da oportunidades. God gives chances. Dios da oportunidades. Will you take your chance? Tomarás tu oportunidad. There is a chance God is putting before you today. De lo que Dios está poniendo delante de ti. There is a chance God is putting before you today. De la oportunidad que Dios está poniendo delante de ti. To deliver somebody's life. Para que hagas libre a alguien de su vida. To step out of your comfort zone. Para que salgas de esa zona donde te sientes bien. To do something which is beyond human understanding. Para que hagas algo más que sobrepasa tu entendimiento humano. To open the eyes of the blind. Para abrir los ojos de los ciegos. To raise up the dead. Para levantar a los muertos. To help the poor. Para ayudar al pobre. To preach the gospel. Para predicar el evangelio. To help the orphans. Para ayudar a los huérfanos. God gives chances. Dios da oportunidades. There is a chance before you, brothers. Hay una oportunidad delante de ustedes, hermanos. Will you be like a recipient? ¿Será usted como una recipa? Will you step out? Y saldrá. Will you risk your life? Y arriesgará su vida. Will you say, God, here I am? Y dirá, Dios, heme aquí. Will you say, God, use me? Y dirá, Dios, úsame. Will you say, God, I'm available? Y dirá, Dios, estoy disponible. Will you say, God, I am available? Y dirá, Dios, estoy disponible. Will you say, God, I will go? Y dirás, Dios, yo iré. I will go. Yo iré. Regardless of what I don't have. No importando lo que no tengo. I will go. Yo iré. I will go. Yo iré. Come on, church. Vamos, iglesia. Let us go. Vamos. Let us go. Vamos todos. Let us go. Vamos todos. And make a difference. Y hagamos la diferencia. Let us step out. Vamos a salir. Let us go out there. Vamos allá. Let us risk our lives. Vamos a arriesgar nuestra vida. And make a difference in somebody's life. Y hagamos la diferencia en la vida de alguien. Make a difference in somebody's life. Haga la diferencia en la vida de alguien. God wants to raise recipients today here. Dios quiere levantar recipientes hoy aquí. There is a chance before you today. Hay una oportunidad delante de ti hoy. God has given a chance before you today. Dios te da esa oportunidad delante de there ti. There is a chance set before you today. Hay una oportunidad puesta delante de ti hoy. If you don't have a chance here. Si no tienes la oportunidad aquí. I have chances in Africa. Yo tengo oportunidades allá en África. If you have no chances in America. Si no hay oportunidades en América. Pastors. Pastores. I said thank you very much for having me here. Le doy gracias por tenerme aquí. I am here to invite you. Estoy aquí para invitarlos. God has given a chance for you. Dios les ha dado una oportunidad. God has brought me here to meet you, pastors. Dios me trajo aquí para conocer los pastores. The pastor of this church. El pastor de esta iglesia. I said thank you very much. Le doy muchas gracias. There is a chance. Hay una oportunidad. Together. Juntos. We can bring life to the lifeless. Podemos traer vida al que no la tiene. Together. Juntos. We can change the world. Podemos cambiar el mundo. Together. Juntos. We can bring hope to the hopeless. Podemos traer esperanza al que no la tiene. Together. Juntos. We can reach the unreached. Podemos alcanzar a los que no pueden ser alcanzados. Together. Juntos. We can do something for the Lord. Podemos hacer algo para el Señor. Together. Juntos. We can bring life. Podemos traer vida. Together. Juntos. We can extend the kingdom of God. Podemos expandir el reino de Dios. Together. Juntos. We can destroy the power of darkness. Podemos destruir el poder de la oscuridad. My mother. Mi madre. Was a witch doctor. Era una doctora de brujería. As I finish. Y con eso termino. My mother was a witch doctor. Mi madre era una bruja de esas brujas. She was a sorcerer.
Y era una de esas hechiceras. A spiritist. Espiritista. When I grew up in the home. Y cuando yo crecí en la casa. She was consulting evil spirits. Ella consultaba espíritus malignos. When I came to Christ. Cuando yo llegué a Cristo. When I got born again. Cuando nací una vez, I knew the power in prayer. Yo sabía el poder de la oración. I discovered the power in prayer. Descubrí el poder de la oración. I began praying. Y empecé a orar. I began praying. Y empecé a orar. Eventually, y tarde que temprano, my mother became powerless. Mi madre ya no tenía poder. The evil spirits left her. El espíritu maligno se fueron. They flew from her. Y se fueron de ella. She could try to call them. Y ella trataba de llamarlos. The evil spirits ran away from her. Y el espíritu maligno huyeron de ella. And one morning, y una mañana, she came to me. Ella llegó a mí. And she told me, y ella me dijo, my son, mi hijo, I have realized, yo he entendido, that your God, que tu Dios is stronger than my God. Es más poderoso que mi Dios. And she said, y ella dijo, I need your God. Yo necesito tu Dios. I need your God. Yo necesito tu Dios. I need your God. Yo necesito tu Dios.